Hola pastor cómo estás pastor Juan buenas noches hola buenas noches bien, usted cómo está bien gracias a Dios muy bien muy bien por acá y tú todavía en Brasil sigo sí, tengo las últimas dos semanas ah ya yeah, ya yeah. este domingo predico en una iglesia en la capital del departamento donde estoy en la mañana en el interior de noche pues la otra semana tengo siguiente compromiso después del último. Y ahí ya, ah, yeah. a las casas, Uruguay. Okay. Oye, ¿y tu congregación en, acá en, en Uruguay está a cargo de los presbíteros? Normalmente los presbíteros se hacen cargo, pero hay una segunda familia en Montevideo que llegó en diciembre mm. para plantar una nueva iglesia en, en una ciudad vecina a Montevideo. Ya. Yeah. Entonces, él está también este, apoyando el trabajo mientras estoy. Pero normalmente, cada tres años, el misionero de IPB tiene que volver a, a levantar apoyo. Ah, yeah. Y entonces, este, ahí los hermanos en, en Montevideo, los presbíteros se hacen cargo. Gracias a Dios, lo, lo, lo llevan bien. Ah, qué bueno. Lo llevan bueno. bien, sí. Entonces, me quedo tranquilo. Pero participo de las reuniones de consistor igual por Zoom y estamos en contacto en el grupo de WhatsApp y entonces mantengo contacto con ellos. Ah, qué bueno. Y, y mi señora también está allá en la iglesia y... Ah, ya. Entonces, mantenemos ahí. ¿Te mantiene informado? Informada, sí. Sí, qué bien. Sí. Pero sí, se extraña, se extraña este, uno. Se acostumbra a su casa y, sí. y misionero su casa es donde está, ¿no? Yo estuve ocho años en África y en Uruguay ya estoy a catorce años. Mira. Uh. Sí, entonces la casa de uno es donde uno, sí. donde uno vive, donde uno está. Sí. sí, así es. Así es. Yo también estoy, bueno, aunque estoy dentro de Chile, pero también estoy a seiscientos kilómetros desde mi ciudad natal. Mira. Uh -huh. Y también, y, y también, este es mi hogar ahora, esta es mi familia, son mis, mis, mis nuevos amigos que tengo acá en, en esta zona. Acá yo, ¿En qué parte está? ¿En el norte o en el no, sur? No, yo estoy hacia el sur, en una ciudad que se sur. llama Concepción. Ajá. Y eh, acá estoy a cargo de dos congregaciones, soy pastor titular de una ajá, y la otra ajá. es una obra que estamos levantando. En realidad fue una iglesia que estuvo mucho tiempo, pero nuestro, nuestro presbiterio... Nosotros tenemos somos un presbiterio muy pequeño, tenemos 22 uh -huh. congregaciones, pero tenemos 15 pastores. Entonces, una, esta iglesia de la cual soy pastor en esta obra estuvo muchos años sin pastor. Uh -huh. Y por lo tanto, la gente se fue y estamos iniciando una, eh, nuevamente la obra acá. En este momento pero... estamos en proceso de, de reconstrucción de, de las dependencias porque, como no hubo gente. Eh, no hubo preocupación, mantenimiento. De... Y esta sí. es una zona muy lluviosa y por lo uh -huh. tanto se rompió el techo, las paredes. Y es, es una es una residencia bastante grande, son dos pisos y así que están en pleno proceso de reparación. ahí el presbiterio Dios le tocó su corazón y, y colocó el dinero suficiente para para reparar la obra. Pues usted está con la presidencia nacional de Chile, ¿verdad? Sí, sí. Yo eh, soy de la misma que el señor. Pastor Carlos. Carlos, no, eh... sí, Carlos. Carlos. Ah, Carlos. Sí, sí, sí. Somos de la misma denominación. denominación. De hecho, Carlos es el presidente de nuestro presbiterio. Ah, sí. mira, qué bien. Sí, sí. Um, bueno, esto, el, el, pero bueno, la mayoría de nuestros pastores, eh, tú sabes que existe mucha relación con el presbiterio de Chile en el sentido de uh -huh. que como nuestra iglesia nuestro presbiterio se separó del presbiterio de Chile eh, tenemos familias completas que parte está en el presbiterio de Chile y otra parte está en el presbiterio nacional eh, entonces se da mucho eso de que uh -huh. hay familias que están en ambos presbiterios mira <laughs> interesante sí sí bien este Sí, es un esfuerzo grande en Chile, ¿no? También el movimiento presbiteriano, ¿no? Yo este, estuve en contacto con los hermanos de la Iglesia de Chile, la, la presidencia de Chile, y les desafié, estoy hablando a un presbiterio una vez, desafié a los hermanos a hacer visiones transculturales. No. La Iglesia de Chile este, quedó del tiempo muy adentro y tampoco creció mucho adentro tampoco. Este y tenemos un misionero ahí trabajando en Valparaíso, Amado ah, sí. Cavalcante. Cal, sí, lo conozco. Y conocí también a Marcone. Marcone está de regreso en Brasil, va, está, va a Uruguay ahora a ah, sí. principios de Octubre. Sí. Ah, yo estuve con él porque participé en un proyecto muy interesante que él desarrolló acá acerca de la historia del presbiterianismo. Ajá. Se hizo un, un libro acerca de eso, así que ahí tuve la oportunidad de, de, de ir con él. Un ah, libro sí. enorme, ¿verdad? Sí, precioso, Así sí. Así es. Eh, bien. Sí, va a estar eh, de paso en Uruguay eh, haciendo investigación para su doctorado que está haciendo en Chile, en la Universidad Ay, de Chile. Mm. Y entonces hay datos que, que necesita de, de Uruguay y va a pasar por allá. Ah, ok. Pero ya no viene como misionero? ¿O sí? No, viene solo para, para investigar. Ah. Porque está trabajando en, en, en Brasilia, capital ah, okay. de Brasil. Ok. Bueno, Bien. saludamos al hermano vamos. Arsenio, la hermana Agustina. Buenas tardes. Déjame pasar. Sí. Buenas ¿Cómo? tardes. Ya ya uh, tenemos quórum para comenzar, así que vamos a, <laughs> vamos a comenzar, hermanos. Eh, tengamos un tiempo de, de oración para que el Señor nos guíe en esta presentación que vamos a hacer en el día de hoy. Oremos. Uh, buen Dios, agradecemos siempre la posibilidad que tú nos das de tener comunión con los hermanos. A pesar de la distancia, Señor, tú a través de, de los medios digitales permites que tengamos esta comunión y oramos para que tu Espíritu Santo nos dirija en nuestra conversación, en nuestros pensamientos. De tal manera, Señor, que en nuestra oración siempre, que todo lo que descubramos, todo lo que tú nos enseñes, en este caso, sea de crecimiento para nuestras vidas y que lo podamos aplicar para la vida de la iglesia. Ayúdanos, Señor, bendice a cada uno de los hermanos que está presente. Y también bendice a aquellos hermanos que se integrarán durante el transcurso de este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. Bueno, eh, hermanos, vamos a continuar. Yo recibí los trabajos de, que, que estaban de la semana anterior. Para la semana entrante vamos a tener las calificaciones. Se las voy a enviar de manera privada a cada uno de ustedes en el mismo correo que, que ustedes eh, me escribieron la respuesta a los cuestionarios. Y por cierto, a final del, del, del tiempo de esta clase vamos a entregar la calificación final al, al pastor, ¿no? Para que él pueda traspasar sus calificaciones en el sistema administrativo que ustedes tengan. Y yo quiero invitarlos a que eh, hoy día continuemos con analizando la lectura o los textos principales. De los padres apologistas y también de los padres apostólicos. Y para eso yo quisiera hacer un breve repaso antes de que entremos al tema que nos convoca hoy, según nuestra programación, que es eh, revisar y estudiar la, la vida y el aporte de Clemente de Roma. Así es que si voy a compartir ahora la presentación. No, acá está. Demos uh, un segundito porque creo que... estén más acá. Acá. Ahí sí. Um, cualquier dificultad, hermanos, que vean en la, en, la, en la exposición de las láminas, me avisan, por favor, porque mi, mi computador eh, a veces falla en ese sentido. Vamos a hacer un breve resumen antes de... De, de situarnos en lo que va a ser el contexto de lo que va a ser el tema de nuestra sesión de hoy la semana anterior estuvimos revisando acerca de los apologistas del siglo ii y vimos que entre las características principales que tiene este, este grupo de cristianos defensores de la fe cristiana eh, su misión principal en cuanto a la escritura es la defensa de la fe cristiana frente a los ataques de las herejías que están comenzando a surgir incluso dentro del seno de la propia iglesia, a las críticas que tienen también las filosofías existentes, especialmente la filosofía griega, ¿no? Las preguntas que tiene con respecto al cristianismo. Y por lo tanto los apologistas a diferencia de los padres apostólicos, su objetivo por el cual ellos escriben, eh, es más bien a la academia, por así decirlo, de la época a la cual a ellos les corresponde. Y mencionábamos entre algunos de los que nosotros podemos mencionar y destacar en este tiempo, a, bueno, a, a los hermanos que están viendo ustedes el listado ahí en, en la presentación, Justino, taciano Atenágoras, Melitón, entre otros. y Destacábamos también la, la semana anterior, déjeme ver para cambiar la lámina. Ahí me pasé mucho. Ahí sí. Eh, destacábamos también la diferencia que existe ¿no? entre los que llamamos padres apostólicos y los padres apologistas. Los padres apostólicos son los primeros cristianos mmm, que tienen alguna relación directa con los apóstoles del Señor. Y que escriben básicamente para las congregaciones y con temas doctrinales. Um, y que cuyo objetivo principal es la edificación de la iglesia. Mencionamos, en cambio, que los apologistas, su objetivo central es la defensa del cristianismo frente a los ataques cada vez más frecuentes que hay en contra del cristianismo. Cuando. Hablamos de, de los ataques que sufre el cristianismo. Tenemos que pensar que son muy variados y vienen de diferentes aspectos. Y también eh, basta con que miremos el mapa que tenemos aquí en la, en, en la lámina, que era muy amplio, muy vasto el imperio romano y por lo tanto... Desde eh, lugares muy lejanos aparecían cada cierto tiempo algunas críticas, mm, mm, principalmente del paganismo, en contra del cristianismo, pero también, por cierto, hemos dicho, también desde la filosofía. Se acusaba al cristianismo, y lo mencionábamos también la semana anterior, que se acusaba a los cristianos falsamente de ateísmo. Mencionábamos que eso tiene que ver con que los cristianos no adoraban el panteón romano y mucho menos adoraban la figura del César, ¿no? Eh, no ofrecían lo que acostumbraba ser una fiesta anual en el imperio romano de ofrecer y quemar incienso en honor del emperador, reconociéndole un carácter de un semidios. Por lo tanto, como los cristianos se negaban a creer en estas divinidades y a rendir culto al emperador, pues entonces se les acusaba de ateísmo. Mencionamos también, y usted ya seguramente lo debe recordar por sus clases de historia de la iglesia, que se acusaba también a los cristianos de ser eh, caníbales, ¿no? de, de, de comer el cuerpo de un tal Cristo, ¿no? eh, haciendo referencia a la cena del Señor, que habían desórdenes morales, se acusaba a los cristianos de orgías prácticamente en las reuniones eh, cristianas. Y por cierto, una también de las acusaciones en cuanto al cristianismo era su odio hacia las demás personas, hacia los demás eh, seres humanos. Bueno, todas estas cosas tenían que ser eh, respondidas desde dentro del cristianismo. Y todos aquellos cristianos que el Señor levantó en este tiempo para hacer defensa del cristianismo frente a estas críticas, frente a la filosofía y frente al ataque de otras religiones son los que nosotros llamamos entonces los padres apologistas. Eh, en este tiempo y recordábamos um, a uno de, de los principales, ¿no? que, que generalmente recordamos o tenemos más acceso a él o, o es más conocido, ¿no? Por sus obras que otros padres. Estamos hablando en este caso de eh, Justino, ¿no? Llamado también Justino Mártir. Eh, Justino comienza a escribir y es quizás uno de los más insignes defensores de, del cristianismo. Y a través de sus escritos, en los cuales pretende enseñar la fe cristiana o el cristianismo a las autoridades, especialmente romanas, y también a cierta élite académica que hay en, en el imperio, él a través de sus escritos expone cómo la iglesia es necesaria para la sociedad. Y lo expone como necesaria precisamente porque los valores que enseñaba el cristianismo, la fidelidad a las autoridades, el respeto, la oración eh, eh, por las autoridades, el respeto a las otras personas, la hacían necesaria entonces en una sociedad, en un imperio, donde lo que primaba precisamente no era el respeto. Hacia las personas y, por cierto, hacia las autoridades. Entonces, uh, Justino enseñaba que la iglesia era necesaria para, a lo menos desde el punto de vista moral, eh, para mantener al imperio y a las personas que componían el imperio bajo un orden. Eh, Justino defendía a los cristianos también de, de aquellas críticas populares que ya mencionamos en la lámina eh, anterior, ¿no? Y, eh, principalmente hemos dicho que la forma en la cual escribe eh, Justino eh, es para uh, autoridades civiles, personas de relativa importancia y por cierto también para personas muy cultas que había dentro de, del imperio. Los apologistas generalmente su defensa se, se sustentaba sobre la defensa de la importancia que tenía no solamente los valores que entregaba el, el cristianismo, sino que además apelaba a un concepto relativamente eh, muy conocido en el imperio que tenía que ver con la libertad de las conciencias, ¿no? Eh, y en ese sentido... Apelaban a que, así como eran permitidas muchas otras religiones, bueno, también debiera ser eh, reconocida y permitida el cristianismo dentro de este espectro de conciencia, de libertad de conciencia, que se promulgaba uh, como un derecho fundamental de las personas. En, otra cosa que es importante es que mm, es destacar que los apologistas en general criticaban a la religión romana. La religión imperial, eh, específicamente lo que tenía que ver con el culto al, al emperador, que ¿no? eh, era considerado a, a todas luces ¿no? como algo idolátrico, eh, en contraposición con la enseñanza de las Sagradas Escrituras, y enseñando que había un camino mucho mejor, mucho más perfecto, como era la adoración, en este caso a Cristo. Enseñaban también que el cristianismo daba muchas y mejores respuestas que cualquier filosofía frente a las dudas más importantes que pudiera tener el pensamiento eh, humano. Además también eh, se enseñaba o se utilizaba como una herramienta apologética el hecho de que el cristianismo estaba unido estrechamente con la religión muy antigua no del, del judaísmo, por lo tanto eh, las acusaciones de que el cristianismo era una religión relativamente eh, nueva, los apologistas acostumbraban a tratar este punto haciendo la relación entre el cristianismo y la religión eh, judía. Mostraban también los apologistas cómo el cristianismo era una religión verdadera. Y lo hacían principalmente a través de la enseñanza de cómo el Antiguo Testamento, muchas de las profecías acerca del Cristo, se van a cumplir en la persona de, de Jesús. Y van a utilizar mucho las profecías del Antiguo Testamento para confirmar que Jesús era el Mesías prometido. Aparte de eso, en los escritos de los apologistas... Hay muchas referencias a los milagros que hizo Cristo, eh, milagros, por cierto, que debían ser mirados y comparados con otras religiones, habían otras religiones que no tenían eh, como parte de su relato religioso los milagros que hizo eh, Cristo. Difundían el Evangelio y enseñaban el Evangelio entre las clases más altas del imperio, eh, también entre la, los, los filósofos y la academia de Roma. Y como mencionábamos también la semana anterior, marca eh, un, un peldaño más, si pudiéramos imaginarnos, el desarrollo del cristianismo eh, académicamente hablando. Los apologistas escriben para las congregaciones compuestas principalmente de gente eh, popular, mientras que los apologistas están escribiendo y utilizando un lenguaje filosófico propio de los sectores más cultos de la sociedad eh, romana. También mostraban los eh, apologistas eh, y utilizaban también al judaísmo cuando escribían en contra de los detractores eh, judíos de, del cristianismo. Eh, mostraban en sus escritos cómo los judíos eh, negaron a Cristo, cómo no reconocieron a Cristo como eh, el Mesías eh, prometido en las profecías del antiguo. Testamento. También mencionamos, y es importante eh, que lo tengamos en mente, que a partir de los padres apologistas se comienzan a utilizar eh, términos que seguramente en la segunda parte de este curso, ustedes lo van a ver cuando analicen la teología o las doctrinas de los padres de la iglesia, van a ver que eh, se comienza a utilizar en la defensa del cristianismo algunos conceptos que son propios de la cultura eh, griega y que van a ser comunes a, a, a toda la gente y por lo tanto se van a resignificar muchas de las palabras y muchas de las enseñanzas que tiene la filosofía eh, griega. ¿Y por qué conocían tanto de filosofía griega los apologistas? Porque la mayor parte de ellos proviene precisamente... De la, del estudio de la filosofía griega. Algunos de ellos estuvieron y pasaron gran parte de su vida tratando de encontrar sentido y la verdad a través del de estudio de la filosofía y no lo encontraron en la filosofía de la época y sí lo encontraron en el cristianismo. De ahí entonces ese conocimiento tan profundo eh, y, y, y que dominan tan bien eh, con respecto a la filosofía. ¿Qué tipos de apología podemos mencionar. Bueno, básicamente podemos clasificar las apologías o agruparlas en, en, en diferentes grupos para una mejor comprensión. Estaban las refutaciones. Las refutaciones principalmente eran tomar las acusaciones que se hacían en contra del cristianismo, colocarlas por escrito y comenzar a refutarlas. Una por una se escribían y se iban refutando una por una. De esa manera entonces se eh, conseguían algunos textos que eh, son considerados textos apologéticos ¿no? en defensa del de cristianismo. Además también amonestaciones, es decir, eran cartas más bien de tipo pastoral, si, si pudiéramos utilizar también en esta época ese, ese término, porque no solamente el objetivo era contestar. Eh, las acusaciones a través de estas refutaciones, sino que además había un mensaje evangélico que se llamaba a los paganos a la conversión y a abrazar la fe eh, en Cristo. Debido al tiempo que nos separa con estos escritores, muchas de las obras originales que ellos escribieron ya no se conservan. Y aquellas que se conservan son productos de copias de manuscritos eh, posteriores y la gran mayoría de las a las cuales tenemos acceso hoy día son uh, aquellas que se encuentran agrupadas en un código que se encuentra en un museo en París, que es conocido como el Códice eh, Parisino, ¿no? que es donde se encuentra la mayor cantidad de textos de, de esta época histórica y que eh, corresponde a los apologistas cristianos. Justino Mártir, cuya fecha aproximada ¿no? eh, de nacimiento es el año 100 y su muerte el 162, eh, es quizás uno de los, y lo mencionamos al principio, de los apologistas eh, más importantes. Eh, más importante porque sus escritos eh, lograron llegar a, a los niveles académicos y a la capa social más importante del Imperio Romano por su vasto conocimiento de la filosofía eh, griega. Tradicionalmente se le asigna a Justino tres obras principales, dos de ellas llevan el mismo nombre, Apología, y una tercera, que es un texto que se conoce como Diálogo contra el judío Trifón. ¿no? Y en esta, como usted ya comprenderá, se trata de refutar el, eh, las críticas que hace el judaísmo al eh, cristianismo. A juicio de algunos críticos, eh, conocedores del de, de, de texto eh, griego, eh, aparentemente Justino ¿no? eh, tiene algunos defectos de, de escritura, eh, no hay tanta vehemencia como otros apologistas en la presentación de sus eh, escritos. No obstante, se destaca eh, principalmente la el carácter cristiano en sus eh, escritos y además cierto ánimo de llegar a acuerdos o, o puntos en común con los adversarios del de cristianismo. La primera apología o uno de los primeros escritos que se le reconoce a Justino es, una, es un documento que está eh, fechado aproximadamente entre el año 150 y 155. Y que va dirigida a un personaje aparentemente importante llamado Antonio Pío. Uh, debemos entender que era un personaje que tenía cierta relevancia dentro del imperio, de algún tipo de autoridad menor en lo que era la sociedad eh, imperial eh, romana. Eh, bueno, ahí en la lámina ustedes están mirando más o menos uh, cómo era la división y los temas que trata eh, esta obra, ¿no? Del capítulo uno al tres, apela en defensa de los cristianos perseguidos, de los capítulos cuatro al sesenta y siete, desarrolla las doctrinas fundamentales del cristianismo. Uh, la segunda apología es una continuación de la primera. Eh, también es una exposición de doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo. Eh, y por cierto, también es una defensa de los cristianos que están siendo perseguidos y acusados a causa de, de su fe. Finalmente, la obra conocida como Diálogo con Trifón o Diálogo con el judío Trifón eh, es una obra más antigua que las apologías, perdón, es, es la a, apología contra los judíos más antigua que nosotros podemos eh, reconocer en la literatura eh, apologética. Eh, es la tercera. Obra que se le reconoce a Justino Martín en, en, en cuanto al orden, escribe las dos primeras apologías y la tercera obra o final, la obra culmine, eh, sería este diálogo con eh, Trifón. Eh, y eh, está dedicada a un tal Marco Pompeyo. Esta obra consta aproximadamente de 142 eh, capítulos y ahí ustedes están viendo. Eh, además, cómo eran los temas principales y el, eh, la conformación, digamos, la forma que tenía este, este documento. Bueno, hasta ahí estuvimos la semana anterior y hoy vamos a continuar de acuerdo al programa con lo que nos corresponde para hoy, que es revisar la literatura de Clemente. ¿no? Mm, vamos a avanzar entonces. Em, hoy es la lección o la sesión número 6. Y nos corresponde estudiar a Clemente de Roma. Si ustedes han estado revisando los, el, el material y haciendo las lecturas, cuando hablamos de Clemente de Roma, ¿de quién estamos hablando? Porque ya lo estudiamos, ya lo pasamos en las primeras sesiones. ¿Quién es Clemente de Roma? ¿Dónde lo clasificamos a Clemente de Roma? Porque si escuchamos hablar de Justino, ya sabemos que Justino es un padre de la iglesia del siglo II y que eh, es catalogado dentro de los apologistas. Pero si nos mencionan o leemos acerca de Clemente de Roma, ¿qué podemos decir de Clemente? ¿Quién es Clemente? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Alguien se acuerda? ¿La tienen en la lámina si quieren leerlo también de ahí directo? ¿Se acuerdan que mencionamos que... Eh, hay una generación de escritores cristianos que son inmediatamente posteriores a los apóstoles. Por lo tanto, reciben el nombre de padres apostólicos. Y Clemente es uno de los padres apostólicos. Y se acuerdan que mencionamos eh, junto a Clemente a otros dos que son, por así decir, los más importantes de este tipo de literatura. Uno, por cierto, es eh, Clemente. ¿Se acuerda alguien de los otros dos cómo se llaman? Uno que era discípulo de Juan el Bautista, ah, perdón, de Juan el Evangelista. Policarpo. Muy bien. Y el otro. Ignacio de Antioquía. Muy bien, no. Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma. Son los tres padres de eh, padres apostólicos más importantes, no, los que tienen um, eh, cuyos escritos se han mantenido hasta el día de hoy que ejercieron mucha más influencia eh, en el cristianismo primitivo. Y hoy. En la segunda parte final, estos últimos 30 minutos, 25 minutos, vamos a dedicarlos a um, estudiar un poco a Clemente y su literatura, ¿no? Y por qué es tan importante para nosotros. En el texto que ustedes tienen de, de Mintz, ahí hay un pequeño error porque sale como carta eh, a, a los romanos la carta más principal de Clemente, sin embargo, para que ustedes puedan cambiar el nombre ahí, es eh, la carta a los Corintios, no, en la que hace eh, más conocida de Clemente. Pero veamos algunas cosas importantes acerca de este padre de la Iglesia eh, y que yo debo reconocer que habiendo podido escoger a Policarpo por la significancia, aunque ya lo nombramos, y a Ignacio, quise escoger a este por una cosa muy particular que yo se las voy a mencionar a ustedes, no, de la cual no me siento orgulloso, pero sí se las quiero comentar bueno eh, Clemente que están viendo ahí nace en Roma aproximadamente cerca del año eh, 35 eh, por lo tanto es un, es un cristiano de finales del siglo primero según la tradición de, de, de Roma fue obispo de la misma ciudad fue nombrado obispo pastor de la ciudad de Roma cerca del año 88 después de Cristo, y sabemos que su muerte fue cerca del año 100 después eh, de Cristo, y es uno de los principales llamados padres apostólicos, ¿no? Eh, es importante también eh, Clemente porque la iglesia romana considera a este padre de la iglesia como el. Tercero o cuarto papa, depende, el, digo, depende si tomamos a, a Pedro y Pablo como obispos también de la ciudad eh, de Roma, ¿no? Pero la mayoría de los historiadores está de acuerdo, historiadores eclesiásticos, está de acuerdo con que Clemente sería el tercer papa, ¿no? En la sucesión apostólica en la ciudad de, de Roma. Eh, algunos historiadores, y algunos escritores cristianos de los primeros siglos dicen con respecto a la figura de clemente cito eh, por otro lado existen evidencias que sugieren que clemente reemplazó al apóstol pedro o a su sucesor como líder de la naciente iglesia de la ciudad de roma no aquí estamos haciendo eh, a, alusión a ireneo ireneo también lo cita casi como contemporáneo de los apóstoles eh, y cuenta no que él fue testigo de la predicación también de clemente y esto es importante porque eh, lo que está mencionando eh, ireneo porque ireneo dice que es el reemplazante directo eh, luego de pedro como obispo de, de roma o dice como probablemente ireneo no tenía la lista uh, de los sucesores de, de los obispos de roma porque según la historiografía católica romana eh, luego de, de, de Pedro estuvo Pablo, luego de Pablo estuvo Linio, y luego de Linio estuvo Clemente, y luego de Clemente estuvo, eh, eh, perdón, estuvo Clemente, eh, luego de Linio. Eh, y por lo tanto, eh, no, no menciona a Linio en, en esta genealogía, eh, eh, en, esta, en, esta, en este orden de, de obispos que tuvo la ciudad eh, de Roma eusebio de cesarea, otro famoso historiador cristiano, eh, indica incluso y llega a identificar a este clemente de roma como el mismo clemente que es mencionado en filipenses capítulo 4, verso, verso 3. no uh, dice eh, citando un texto ¿no? de eusebio dice de la misma manera eh, Eusebio cita la carta a los Corintios de Clemente y dice sobre ella que es una epístola grande, maravillosa, y que es leída desde tiempos antiguos hasta nuestros días en las iglesias. Es decir, eh, Eusebio está dando testimonio de que la carta a la cual vamos a hacer alusión más adelante es una carta relativamente importante en el desarrollo de la iglesia primitiva, que se lee ¿no? en las comunidades cristianas y que aparentemente por el hecho de ser leída en las comunidades cristianas, eh, tiene eh, un estatus o tiene un rango de ser una carta apostólica. ¿no? A ese nivel está considerada la carta de Clemente de Roma a los Corintos. Pero no solamente escribió a los Corintos, algunas, uh, veamos por ejemplo, eh, algunas de las obras que uh, escribe Clemente siendo obispo de Roma. Una de sus obras por las cuales se uh, recuerda. A, a Clemente, ¿no? Es una obra que se llama Conta los herejes, ¿no? O Adversus a Heréticos. Eh, y en esta eh, obra, eh, Ireneo va a explicar, ¿no? Va a ser una, una lista, ahí ustedes están viendo al ladito una lámina que tiene una lista con, con los obispos eh, que tuvo la ciudad de Roma, que básicamente es un acuerdo que tiene la Iglesia Romana. Para eh, unir a los, a, a los papas modernos, ¿cierto? Eh, llegar a, a, a unirlos históricamente con los primeros obispos. Y Ireneo expone en esta carta, eh, hace una lista, y en esta lista es mencionado Clemente como uno de los eh, obispos, y aquí eh, ah, se indica ¿no? que es eh, eh, obispo de la ciudad de, de Roma. Y aquí sí, Eusebio. Eh, menciona a Clemente como el tercer sucesor de San Pedro, ¿no? Y data el, el tiempo en que fue obispo de la ciudad de Roma, entre los años 92 hasta el año 102. Incluso Tertuliano, otro grande o otro padre importante de la iglesia, va a llegar a decir con respecto a Clemente que fue... Eh, consagrado, es decir, ordenado, eh, las manos de Pedro directamente se impusieron sobre él para ordenarlo como eh, obispo. Otros escritores, por ejemplo, como un tal Epifanio, relata que eh, habiendo sido ordenado por el apóstol Pedro como obispo, renuncia a, a su cargo como eh, obispo por un tiempo debido a algunas situaciones de persecución. Asume en su lugar eh, Lino, luego Anacleto y posteriormente con la muerte de Anacleto vuelve nuevamente a ser obispo de Roma, que es un dato que nos mencionan otros historiadores. Pero como sea, lo que queremos decir es que la mayoría, o no la mayoría, pero muchos que tratan el tema de, de, la, de esta sucesión o este, esta lista de, de los primeros obispos que hay en la ciudad de Roma, concuerdan en que Clemente fue uno de los primeros obispos que tuvo la iglesia eh, de roma y todos los papas actuales no se remontan hasta eh, clemente como uno de, de los papas o de los obispos de la iglesia eh, primitiva además también hemos mencionado que algunos incluso eh, algunos estudiosos mencionan que eh, la alusión a este clemente es aquella que aparece en el libro de Filipenses, no Filipenses capítulo cuatro eh, versículo tres, no que la persona mencionada ahí como Clemente se trataría precisamente de del de personaje eh, de histórico del cual nosotros estamos hablando en este en este momento. Eh, otro dato, no eh, incluso Ireneo eh, dice que Clemente conoció a algunos de los apóstoles y escuchaba de los propios uh, labios de los apóstoles, la enseñanza, uh, la doctrina eh, evangélica. Um, y aquí está la cita de Filipenses 4:3, ¿No? Que dice, asimismo te ruego también a ti compañero fiel, que ayudes a los que trabajaron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Entonces aquí eh, muchos de los historiadores de la iglesia eh, creen ver la figura de Clemente como un apoyo que tuvo el apóstol Pablo ¿no? en su viaje misionero y evangelístico. Y por lo tanto eh, concluyen que el Clemente, el tercer o cuarto obispo de Roma, es precisamente este compañero de Pablo que hace mención en la carta a los filipenses. Durante la época en que Clemente fue obispo de Roma, hubieron algunas dificultades en la iglesia de Corinto. Si ustedes se acuerdan, Pablo va a escribir precisamente a la iglesia de Corinto eh, debido a algunos problemas de carácter moral que hay dentro de la iglesia. Y Pablo llama a la iglesia a que tomen carta con respecto a estos eh, hermanos que están viviendo en la iglesia, esta inmoralidad que se les llama disciplina, que se les combine a vivir cristianamente y sino que se les expulse definitivamente de la iglesia. Corinto era una congregación mucho, muy complicada, ¿no? Eh, eh, en cuanto a la disciplina y en cuanto a la doctrina eh, cristiana. Y lo que entendemos es que en el año 95, después de Cristo, casi la, la misma época que se está terminando de escribir el Apocalipsis de Juan, comienzan a surgir también ciertos problemas en la iglesia de Corinto. Van a haber dificultades entre los presbíteros, son los gobernantes de la iglesia, y los hermanos comunes, ¿no? los laicos, por así decir, que componen la iglesia de, de Corinto. Y una lucha, una discusión en donde probablemente uno de los bandos a los cuales el apóstol Pablo está criticando se va a rebelar contra la autoridad de los eh, presbíteros. Y aquí Clemente eh, va a escribir precisamente a la iglesia de Corinto para que solucione los problemas y va a retomar el tema del apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de, de, de Corinto. Eh, algunos historiadores también ven acá una, eh, una intromisión de parte de Clemente con respecto a la iglesia de Corinto, porque en esta época todavía Roma no era eh, el primado, ¿no? no tenía primacía sobre las otras iglesias. Recuerden que cada una de las eh, congregaciones tenía su propio obispo. Eh, sin embargo, entendemos que en esta relación que hay de, de, de Clemente como compañero de Pablo, seguramente conoció la situación de Corinto, acompañó a Pablo o estuvo cuando Pablo estuvo escribiendo a los hermanos de Corinto y por lo tanto conocía el problema y de alguna manera había un cariño especial por la iglesia de Corinto que hace que Clemente se dirija a ellos en una carta. Clemente muere eh, y según la tradición, su muerte fue... Eh, que se ató a su cuello un ancla de un barco y desde una nave eh, fue echado hasta el mar y se acostumbra a situar el martirio, la muerte de Clemente, cerca del año 100, entre el 99 y el año 100 después eh, de Cristo. Y, ¿Y yo por qué les decía que había escogido a este Padre Apostólico y no a los otros? Eh, con lo poco que hemos hablado acerca de, de Clemente, usted puede ver que es una persona mucho, muy importante para la historia de la iglesia, especialmente para la historia de la iglesia de Roma, que acostumbra a venerar como santos a los obispos de la iglesia de Roma. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen, eh, eh, ¿ustedes creen que todavía existirán los restos de Clemente? Ah, los huesos, la ceniza. Bueno, yo les voy a decir, sí, existen. ¿Y saben dónde se encuentran los restos de Clemente, de este tercer obispo de Roma? Y les digo al tiro, no está en el Vaticano. Bueno, yo les voy a decir porque va a ser imposible que usted adivine. Están en Chile. Están en Chile. Tenemos a, en la ciudad de Linares, que es al sur de Santiago. Se encuentran los restos de Clemente de Alejandría, a excepción de una canilla que fue donada a una iglesia en España que es venerada también en España. Eh, en Chile, por una situación incomprensible incluso para la iglesia chilena, no, eh, en ese entonces el rector del seminario pontificio, es decir, el, el, el rector del seminario mayor de la iglesia romana, donde estudia los que van a llegar a ser obispos, ¿no? la, la clase alta ¿no? de, de la iglesia romana. En 1934 eh, solicitó al Papa Pío XI mm, las reliquias de Clemente para ser veneradas en Chile. A propósito de una construcción de una catedral que se hizo en esta ciudad, eh, yo estoy a unos mm, 200 kilómetros de ese lugar, desde donde estoy ahora, y en el centro de la capilla de esta iglesia se encuentran los restos de Clemente Alejandría. Hay un dato... Muy poco conocido, incluso para los católicos romanos eh, chilenos, ¿no? Eh, que no saben. Y hasta casi dos años, eh, digamos el año 35 y 36, los restos de Clemente estuvieron custodiados por la guardia papal, la guardia suiza, ¿no? Y acá hay una fiesta muy importante que se hace en esta ciudad una vez al año, en que las reliquias de Clemente, el tercer obispo de Roma, uno de los padres de la iglesia, eh, lo tenemos aquí cerquita. Ahora, por cierto, que son las cenizas, ¿no? Eh, y las cenizas eh, están puestas, se hizo una, eh, lo, los huesos se recrearon artificialmente y las cenizas están dentro de, de los huesos, pero eh, el, eh, lo que yo les quiero mencionar es que eh, está certificado por el mismo Vaticano, ¿no? Que son los restos de Clemente eh, de, de Roma, que reposan acá en, en nuestro país. Y digo que es un dato muy poco conocido. Y no, no es para enorgullecerme, porque no soy romano, pero eh, incluso dentro de mi país, Chile, es muy poco conocido este hecho de que los restos de este personaje tan importante en la historia de la iglesia descansen, eh, descansen, comillas, ¿no? En la eh, iglesia romana de la ciudad de Linares, en Chile. Bueno, ese era el motivo por el cual lo había escogido, ¿no? Eh, nada, nada más importante, pero me pareció un dato interesante de, de mencionar. Eh, en cuanto a los escritos. De, de Clemente. Bueno, ya hemos ah, mencionado algunos, pero el más importante, sin duda, eh, y que se conserva hasta el día de hoy, es un escrito eh, que va dirigido, como hemos dicho, a la iglesia de Corinto. Y también mencionamos que probablemente sea producto del amor que siente, el cariño que él siente por esta congregación, habiendo sido compañero de Pablo. Eh, si es que es el mismo Clemente que he mencionado en el libro de, de los filipenses. Eh, ya sabemos, como le hemos dicho, que por el tiempo no son los escritos originales, sino que son manuscritos, son copias que se han hecho acerca de los escritos eh, originales, en este caso de, de Clemente. Veamos el contexto un poco de, 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 de lo que está sucediendo en Corinto y también del porqué de la escritura de esta carta. De, de Clemente a los Corintos. Dentro de la iglesia de Corinto, pero específicamente durante el gobierno de uno de los emperadores eh, romanos llamado Domiciano, comienzan a haber algunas disputas, por cierto, de, de tipo doctrinal y teológico dentro de la iglesia. Y en Corinto específicamente, aparentemente la carta del apóstol Pablo no logró conciliar a los grupos que estaban en pugna, en conflicto en la iglesia de Corinto. Y esto va a eh, volver a instaurarse como punto de discusión en la iglesia de, de, de Corinto. Y el problema aparentemente que hay, según deducimos de la lectura de, de esta carta, es que los hermanos no quieren someterse a las instrucciones ni a la disciplina de los presbíteros de la iglesia. Eh, se han usurpado también algunos cargos y algunos cargos uh, de los presbíteros y los, de los oficiales de la iglesia están uh, siendo usados o usurpados de manera ilegítima por este bando, como ella, liberal de la iglesia de, de Corinto. Entonces eh, Clemente de Roma o Clemente Romano también como es conocido, la intención que tiene con esta carta es precisamente eh, unificar a la Iglesia de Corinto, no. El lograr que los hermanos se eh, aúnen, no, en la en la fe, eh, que dejen sus disputas, no, y que se abracen eh, cristianamente. Y por cierto debemos entender que lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto sirve para que todos los detractores del cristianismo y también los paganos um, tomen a esa iglesia y lo que está sucediendo ahí como un, un, un hecho por el cual criticar al cristianismo. Es decir, está sirviendo como un escándalo para eh, el cristianismo. Doctrinalmente, la carta... Eh, contiene algunas cosas que son importantes de mencionar. Es una obra un poquito larga porque, mm, mm, si lo comparamos con cualquier escrito del Nuevo Testamento, es una carta que tiene 60 capítulos. ¿no? Eh, tal vez algunos escritos del Antiguo Testamento, algunos de los profetas, eh, llega a tener esa cantidad, pero en el Nuevo Testamento no superan uh, o no llegan a, la, a, la, a, a, a 60 capítulos. Esta carta tiene poco más, tiene 65 capítulos y esta obra está dividida principalmente en, en dos partes la primera que son, es un llamado a la iglesia que es un llamado eh, es una serie de exhortaciones a vivir cristianamente una serie de reflexiones eh, y de comparaciones con el vivir eh, cristiano y la segunda parte de esta carta se dedica explícitamente a los problemas que hay en la iglesia de Corinto, tal cual los va a tratar también Pablo en, las primeras, en los primeros capítulos de la primera carta a, a los Corintos. No, también va a eh, explicitar y va a referirse directamente a cuáles son los problemas que hay en la iglesia de, de Corinto. Y aquí ustedes están viendo y si desean verlo lo van a poder hacer también en el texto que tienen ustedes ahí en el drive eh, comienza muy parecida a las cartas apostólicas no eh, la primera el primer saludo que hace la carta es el que ustedes están viendo ahí la lámina la iglesia de dios que reside en roma a la iglesia de dios que reside en corinto a los que son llamados y santificados por la voluntad de dios por medio de nuestro señor jesucristo gracias a vosotros y paz del dios todopoderoso o sea multiplicada por medio de Jesucristo. Sin embargo, y a pesar de que es la obra de a los Corintios la más conocida y la más desarrollada eh, por Clemente de Roma, hay también algunas otras obras que se atribuyen a la autoría de, de Clemente. Hay una segunda carta también a a los Corintios, pero que es conocida más bien como la segunda carta de Clemente, eh, ya a diferencia de la primera, que va separada en capítulos y va con instrucciones a la vida cristiana, y que la segunda parte habla de los problemas que hay eh, conductuales y morales dentro de la iglesia de Corinto esta segunda carta o esta segunda carta a los Corintos o también conocida como la segunda carta de Clemente es más bien una serie de sermones de predicaciones no tienen eh, esa forma de ser más bien predicaciones eh, que están compiladas en un texto que va dirigida también a la iglesia de de Corinto eh, aunque debemos mencionar que es una carta atribuida no hay certeza y no hay seguridad de que sea Clemente el escritor de esta carta. De hecho, los historiadores acostumbran a, a, a situar esta carta más bien en el siglo II que en el siglo I. Eh, por lo tanto, no sería um, de la autoría de Clemente de Roma. También hay otra carta eh, que se atribuye a, a Clemente, eh, que se conoce como las cartas a las vírgenes, ¿no? eh, Y es una. Carta que va dirigida a mujeres que son parte de la Iglesia eh, cristiana y que han abrazado el celibato como una forma cristiana y esto es muy interesante porque nos muestra que desde muy temprano en la historia de la Iglesia el celibato fue una opción y fue enseñada y alentada por los primeros eh, cristianos, ¿no? Eh, finalmente estas eh, obras que son atribuidas a, a Clemente eh, bueno, tienen un nombre técnico cuando hablamos de ellas, ¿no? Se llaman uh, las eh, escritos pseudo-clementinos, porque no está la certeza que sean acerca de, de digamos, de su, de, de su propia eh, autoría. Lo que sí tenemos, por cierto, y eh, seguro, es la carta a los corintios, que sí correspondería a la, a la mano, a la obra y al genio, ¿no?, de Clemente de Alejandría. Entonces, hermanos, de esa manera hemos terminado nuestra exposición de hoy acerca de los escritos de Clemente. Reitero, si ustedes quieren conocer eh, y quieren leer lo, lo, lo que escribe eh, Clemente, pueden verlo en el texto de Vince. Eh, reitero, aparece con el nombre de Epístola a los Romanos, ¿no? Ahí hay un error, es Epístola a los Corintios, ¿no? Ustedes pueden leerlo ahí. Eh, no vamos a dar ninguna actividad por hoy porque. Vamos a dar la, la, la próxima semana y vamos a estar dando una actividad que tiene que ver con los escritos. Yo he terminado mi presentación, hermanos. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que pueda eh, responder, es el momento. No, nunca he ido a Linares a ver a a Clemente, ¿eh? por si acaso. Ah, nunca fuiste. ¿Qué, no, qué, qué formación no. Formación pasa... preciosa. Yo no sabía. Sí, pastor. Mira, mira, hay una. Yo se voy a Chile, voy a, voy a ir a visitar. para Oye, oh, oh, y, y me avisas para invitarte a mi casa, ¿no? porque estamos relativamente cerca. Sí. Bien. Sí. Qué interesante. Y te digo, ni siquiera dentro del espectro católico romano acá en Chile, es conocido el hecho de que una reliquia. De, de, porque dentro debemos entender que dentro del contexto romano las reliquias son mucho muy importantes, ¿no? Hay basílica, iglesias enteras que se levantan en base a un hueso, a un clavo de, a una espina de la corona del Señor. Y acá tenemos el cuerpo casi completo, ¿no? A excepción te decía de una canilla que se donó a, a España. Eh, y es una es una iglesia linda, muy linda es una catedral, digamos es la catedral de la ciudad de Linares eh, y que está custodiada por una orden no recuerdo el nombre exactamente pero es una es una orden que cuida y abre la eh, es ese lugar lo abre una vez al año para aquellos que hacen peregrinaje hasta ese lugar pero no me conocido acá todavía es interesante sí bien no sé hermanos. si a responderle a los hermanos alguna pre otra pregunta hermano arsenio eres policía sí Mira, ahora, ahora estoy vale. en mi trabajo. Ah, que Dios te bendiga en tu trabajo. Amén. Le dejé a mi camarada allá enfrente y vine acá para. Muy bien. Deja, de, dejaste de pasarle multa a los otros un ratito y te viniste para acá. Sí. <laughs> que Dios te bendiga, hermano mío. Bueno, eh, si no tenemos consulta, entonces, hermano, nos juntamos la semana entrante, si el Señor lo permite. Eh, en el mismo horario, eh, revisen el cronograma que tenemos porque. Posterior a la próxima clase vamos a tener la eh, evaluación final de esta primera eh, parte porque recuerden que la segunda tiene que ver específicamente con la teología y las enseñanzas de los padres apostólicos y de los padres apologistas. Oremos, Padre Bueno, agradecemos este tiempo con los hermanos, agradecemos, Señor, tu bendición, tu cuidado, lloramos, Señor, para que esta exposición Um, sirva para nuestra vida cristiana, sirva uh, para la enseñanza, sirva también, por cierto, para uh, fortalecer nuestros conocimientos y la unidad de la iglesia uh, con los padres um, y los primeros escritores cristianos. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos, cuídalos y bendícelos, oramos en el nombre de Cristo nuestro Rey, amén. Amén. Muchísimas sí, gracias, profesor. profesor. Sí. hermanos nos que vemos en un rato, bendiciones, claro, chao, que estén bien.